Muy buenos días, esto es Noti Literal con información comentada. Lo hemos iniciado hace 3 días y agradecemos a las personas que han participado en el inicio de este Noti comprimido. Bueno, pues ahorita el acontecimiento es que ha llegado el presidente de Argentina. En la mañana lo presentaron en la famosa rueda de prensa mañanera que hace el presidente López Obrador. Y bueno, pues hay algunas similitudes que comentan acerca de cómo batallan con los medios de comunicación, que dijo el presidente Alberto Fernández, que defienden a los poderosos. Y esto, bueno, es un signo en todo el mundo, no nada más en Argentina o en México, porque la gran mayoría de los medios de comunicación están al lado de quien les da, de quien les paga, de quien les dice qué hacer. Entonces, eso es importante. Vamos, ahorita nos llama la atención este fin de semana pasado. El escritor y periodista Epigmenio Ibarra llamó a definirse prácticamente en este país que es México, a definirse sobre si están con la transformación o no. Es algo muy personal y particular de él, pero es interesante lo que dice. Vamos a presentarle aquí una síntesis, porque es un poquito largo el mensaje que envió el domingo, y para que pues entendamos un poquito de la idea de lo que tiene Epigmenio Ibarra. Vamos a ver. Iniciado ya la campaña de vacunación masiva. Todas y todos los mexicanos quedarán protegidos. Más de 230 millones de dosis que ya han sido prepagadas, o ya han llegado, o vienen en camino. México librará además, y como lo ha hecho desde el inicio de esta la crisis sanitaria más grave que ha enfrentado la humanidad, una batalla en las Naciones Unidas, y se pronunciará contra el acaparamiento que los países más ricos hacen de la vacuna. La vida comenzará, finalmente y luego de casi 2 años de pandemia, a abrirse paso de nuevo. Habrá que prepararse ahora para otra batalla decisiva, la que en julio y en las urnas tendremos que librar. Se equivoca a quien piense que lo que está en juego es solo la composición de la Cámara de Diputados, unas cuantas gobernaturas y presidencias municipales. Estas elecciones son un verdadero plebiscito. Las y los mexicanos habremos de decidir si queremos que continúe, se profundice y se consolide el proceso de transformación que ordenamos encabezar a Andrés Manuel López Obrador, o si, por el contrario, decidimos echar marcha atrás, entregar la mayoría del Congreso a la oposición y permitirle reformar la Constitución y revertir por completo el proceso de cambio de régimen iniciado el 2018. Yo no quiero ver a México de nuevo en manos de esos mismos que por décadas lo masacraron, lo sometieron, lo humillaron, lo saquearon impune y cínicamente. Bueno, pues ahí está el comentario, que es más amplio y más largo, de Epigmenio Ibarra. Es editorialista también del Grupo Milenio, escritor, es cineasta, y él, bueno, ha tomado una definición acerca de cómo identificarse con esa transformación que se da en el país. Quiero decirle también que el presidente argentino Alberto Fernández llegó en el avión del señor Lionel Messi, y bueno, pues todo el mundo pensará que es alguna cortesía de Messi. Pues no, Messi está muy organizado en sus finanzas. Él rentó el avión al presidente argentino, y bueno, pues el avión es publicitario de Messi, trae el número 10 ahí de su camiseta en la parte de atrás del avión, y es un avión pues viejo relativamente, porque lo compró, es de hechura de 2004,
ya tiene 16 años, no es muy nuevo que digamos, pero es un avión funcional en el que viajó el presidente de Argentina. Y ya ahí en la rueda de prensa llamó la atención algo interesante, que venían periodistas argentinos y periodistas mexicanos en la rueda de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, y las preguntas son similares a muchos reporteros o muchos periodistas mexicanos. Dice el presidente extrañado, López Obrador: yo creí que nada más en México se hacía esto. Porque empezaron a preguntarle sobre las personas que se habían vacunado en Argentina, que se habían saltado la fila, y que el presidente contestó que efectivamente a algunas personas no le correspondía, pero que a muchos de ellos ya estaba programado vacunarlos. Ellos sí tienen la idea de vacunar a las personas importantes que sirven a la nación y que deben estar sanos para seguir sirviendo. Por ejemplo, hablaba del embajador de Argentina, hablaba de algunos secretarios de Estado, de puestos claves, que es importante. Y bueno, ya lo habíamos comentado aquí, que ciertamente la política del gobierno mexicano de organizar que primero sean tales personas y después otras, que no está agradando a mucha gente. La realidad es que sí debió de haberse vacunado primero el presidente y todas las personas que sirven públicamente y que son importantes para la movilidad social y política de todo el país. Porque se han dado casos, como el caso de Argentina, que se les murió un ministro y luego se entorpecen los trabajos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ellos sí tienen otra idea sobre la distribución. El presidente López Obrador no quiso opinar sobre eso, porque aquí pues está rígido el asunto de que hasta que le toque a tal o cual persona. Y así fue la forma en que se contaminó el presidente, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, entre ellos muchos más, que no hay necesidad de que corran el riesgo de vida porque luego se desestabilizan las funciones de esas secretarías. El pueblo entendería que primero hay que proteger a esas personas que de alguna manera, bueno, pues tienen una labor importante que hacer en beneficio del país. Bueno, en este caso también estamos en el comentario. Acuérdese usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en el G20 hace más de 6 meses que las vacunas, que apenas se empezaba a hablar de ellas, que estaban en grado experimental, que no fueran acaparadas por los países poderosos. Inclusive esta iniciativa del presidente se puso a discusión en la ONU a través de el maestro, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el representante de México en las Naciones Unidas, y tuvo un consenso mayoritario esta propuesta. Pero ese organismo de la ONU parece no funcionar, porque en la actualidad, de las vacunas producidas en el mundo, fíjese usted, solamente el 10% de los países, o 10 países para acabar pronto, tienen la mayoría de las vacunas. Nos referimos a Estados Unidos, a Inglaterra, a varios países poderosos, a la misma China, Rusia y otros, que tienen el mayor número de vacunas. Mientras que 100 países en el mundo no tienen ni una sola vacuna. Están desprotegidos, países más pobres. Y es lo que pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador prevenir en aquella reunión del G20, para que esto no pasara y para que todos los países pues tuvieran vacuna, y esto no se está dando. Creo que van a replantear algo así como eso. En fin, tenemos también la idea de cómo esa pregunta que le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador se la siguen reiteradamente haciendo periodistas extranjeros y periodistas mexicanos.
que por qué no usa el tapabocas. Claro que lo usa, pues cada que sale de viaje, cada que sube un avión, cuando fue a Estados Unidos a visitar al que fue presidente Donald Trump, llevaba su cubrebocas. Él se acopla a los ordenamientos, de acuerdo a las líneas aéreas, a los lugares donde va, pero también responde, él lo ha dicho siempre, a lo que sus médicos le dicen. Si usted guarda esta distancia, así, no, no es necesario que use el cubrebocas, etc. Ya ve que con todo y todas esas medidas que tomó, como quiera se infectó, pero pues él sigue actualmente no usando tapabocas por el hecho de que pues ya no puede infectar ni que lo infecten, al menos por los anticuerpos que no se pone de acuerdo la ciencia cuántos meses duran, pero bueno, así está. Y es más que todo una especie de vencidas que juega el presidente con pues todos los las personas que no van de acuerdo con la 4T, que lo han querido callar. Y la forma simbólica de callarlo es hacer lo que se ponga el tapabocas y él a no ponérselo. Y eso de alguna forma, bueno, pues trae esas preguntas reiteradas que yo no sé la mediocridad de cada periodista que le pregunta o si lo hacen por encargo. Pero si yo sé que la respuesta 10, 20 veces ha sido la misma, pues ¿para qué voy a preguntar lo mismo? Pero es como que parte de una estrategia para estar ahí pues incidiendo en esas preguntas. Me llamó la atención que el presidente argentino, fíjese, dice, entre otras cosas, que a él le repudia, dice, me repudia que el poder mediático proteja a los poderosos. No nada más es en Argentina, es en todas partes del mundo. Ya vio cómo, por ejemplo, los periódicos españoles, entre ellos El País, de los más trascendentes, siempre ha estado atacando a la Cuarta Transformación y directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando en España no tienen libertad, bueno, tienen libertad periódicos como El País y otros que están a la par con el gobierno, que el gobierno los subsidia, pero países o periódicos independientes, pues no tienen esa misma idea. Y El País se ha dedicado a atacar a México porque el presidente ha hablado de las empresas y las industrias que han venido a saquear a México junto con los corruptos expresidentes. Entonces, son intereses. Puede ser el periódico más importante, pero el presidente López Obrador nunca se ha dejado amedrentar por esos poderosos medios de comunicación. El New York Times, entre ellos, y el Washington Post, y todo ese tipo de periódicos que han sido a través de los años muy reconocidos, vacas sagradas del periodismo, pero que tienen sus intereses. Todos tienen sus intereses, cualquier medio de comunicación. Hay excepciones importantes que anteponen el profesionalismo, la honestidad, la objetividad, la forma de comunicar, pero son sumamente escasos. Yo creo que no llegan el 3% de todos los medios de comunicación de México y del mundo, pero así están las cosas. Por eso surge en México la polarización. Siempre han hablado acerca de la polarización y le echan la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero simplemente, ¿qué hace López Obrador? Hacer uso del derecho de réplica, porque la verdad es que, pues, si el que cae otorga, y si no responde a las preguntas, digo, a los comentarios o a las noticias que son falsas o que traen un enfoque diferente o tendenciosas, pues se ve obligado en su mañanera a aclarar las cosas para el pueblo de México. Y eso es muy, muy comprensible. Pero le atribuyen la polarización. Y esta la han creado, bueno, pues la gente que maneja medios de comunicación y los poderosos que están detrás de ellos, que ya ahora incluso cooptaron hasta los partidos políticos. Ya se supo, por ejemplo,
cómo algunos magnates han dado dinero a partidos políticos para que se reunieran, como al PRI, PAN, el PRD, para que se juntaran y buscaran la mayoría en el Congreso. Ahí está Claudia X. González, que subsidia a varios medios de comunicación. En fin, así se dan las cosas aquí en México, y pues en el mundo como que no son muy, muy diferentes. En un puntito y aparte, antes de irnos, quiero decirle que los colegios privados están, a través de la voz de su presidente, el ingeniero Alfredo Villar Jiménez, diciendo que van a regresar a clases en forma abierta, diciendo que el día primero de marzo ellos van a tomar la decisión de salir. Que quiénes son los que les impiden abrir sus colegios, que con qué derecho. Bueno, habráse visto gente más ignorante que ese ingeniero, realmente, porque él no sabe que la Junta Sanitaria, prevista por la Constitución en casos de pandemia, tiene el poder supremo más allá del mismo presidente de la República. Y ellos quieren abrir, aún desobedeciendo las normas sanitarias. Esa es una tontería. ¿Por qué lo hacen? Porque se les están yendo los clientes, se han ido al sector público por falta de dinero. Pero aparte, ¿usted cree que algún padre de familia responsable los va a apoyar si llegan a abrir en los colegios privados para el día primero de marzo? Porque ellos creen que lo pueden hacer, o que lo hagan nada más porque ellos deciden. Pues debe tener cuidado, no solo este presidente del colegio de los colegios privados, sino también los directores de varios colegios privados. Porque si llegan a abrir, pueden ser susceptibles de ser detenidos y de ser enjuiciados por violar las normas sanitarias, aunque estén en un estado o en un municipio que sean autónomos. El poder de esta Junta Sanitaria constitucionalmente previsto va más allá de los poderes que hay en los estados, porque es una emergencia nacional. Bueno, pues le agradezco que nos haya visto aquí en este Noti Literal con información comentada. Y bueno, pues creo que estos aspectos que hemos comentado pues pueden serle de interés. No se pierda la programación de Teleronda. Está todos los días variada y tiene varios programas y tiene promociones. Está el No Te Enojes, está la Rondando Tu Escuela, y Mascotas y Plantas, pues la tenemos ahí de repente suspendida por diversas circunstancias, pero también va a reiniciarse. Y los demás programas que son de interés de usted en este Teleronda Canal 30. Muchas gracias. Buenos días.